Hello. Hello. Good evening, everyone. Good evening and welcome. So here we are once again. Um, we are now getting started with the one that is going to be basically our last class for this module. So it's exciting. You know, it's exciting at some point and it's also, um, well, a little bit weird because yeah, we have been sharing for quite some time and I don't know why I just have felt like this has been such a long module. Normally I feel like you know modules would go by like relatively quickly. But this time around, I feel like it has been a long, long time. But um I think that means that, you know, we have been sharing some great information and we have been doing um great so far. So here we are, ready, uh, as I said, to start the last one of the classes that we're gonna be having. Now, um for tonight, what we have is the activities that I was mentioning yesterday, which are basically verbs that represent, you know, some sort of activity, verbs that represent an active um, thing. What I mean by that is that, um, as I said before, there are some verbs that are only passive and they simply represent things that happen in the brain or in the mind. Uh, but the other verbs, the verbs that are active, are the ones that we use to refer to activities. That, that requires some sort of you know body performance, like um speaking, for example, when you're speaking, you need to use your mouth, and uh, you know you you uh, move some parts of your body, just so you produce a proper speaking. Walking, it's one of the most obvious ones because uh, you are actually moving your body to walk. Um, running, for example, playing any sort of sport, dancing. Singing. So we doing all those activities are some sort of things that of course will require you to do some sort of movement. Apart from the activities, the other one that we are going to be touching base with is going to be um, friends across the continent. This is mainly for um, for pay wait, no, for Paul friends. It's uh, when we talk about friends that we make over the internet. I don't know, in my case. I think I have never had the chance, you know, to have like a friend over the internet, but some people actually enjoy doing that sort of thing. Um like getting to know people, um getting to to like talk to other people who maybe live in a completely different country in a completely different continent. So we're gonna see, you know, a little bit of how some of those conversations can go. And how this is also a very common practice for people learning languages, not only learning English, but learn, learning any other um, kind of language. For example, I know the story of a couple um, in which the girl is Estonian and the guy is Argentinian. And uh, they basically met over the internet and ended up getting married because she was interested in learning Spanish. And he also wanted to learn Estonian. So it was such a great story at the end. Uh and yeah, they ended up, as I said, they ended up, you know, getting married and living together now. Um, so yeah, those are the things that we are going to be seeing tonight. Also, we have basically the last question for um for this uh module and for these classes, and tonight the question is. Very personal. And I have to be honest. The question can be answered either in English or in Spanish. And it's something that I need to know. So it's a question that, you know, comes straight to me because it's important for me to know your perspective. Así que, bueno, les digo, la pregunta de esta noche es una pregunta bastante, digamos, importante para mí porque es básicamente la última, verdad? La última oportunidad que tenemos quizás en un tiempo de compartir porque ayer les decía también. Um, cuando terminamos el módulo, pues eh, aún no se sabe, ¿verdad? ¿A quién serán asignados ustedes eh, el siguiente, en el siguiente módulo? Bueno, como funciona, por lo general es que les dan una semana libre. O sea, después de que ustedes terminen, por lo general, ¿verdad? Van a tener una semana sin clases y luego inician el próximo módulo. Eh, ¿Con quién ustedes inician ese módulo? Es algo que, pues, depende. Plenamente de los encargados de corporativo. Ellos serán quienes eh, terminen decidiendo quién será su, su maestro en el, siguiente, en el siguiente módulo. Se han dado casos solamente una vez, a mí solo me ha pasado una vez y es justamente este mes que me ha pasado eso, eh, que yo estoy trabajando con el mismo grupo que estaba trabajando el mes pasado. Pero nunca antes me había pasado algo similar, así que es algo bien difícil, digamos, que suceda. Pero bueno, eh, por eso mismo. Yo en la última oportunidad que tengo de interactuar con ustedes, casi siempre me gusta preguntarles, ¿verdad? ¿Cuál ha sido su percepción acerca de las clases? Esta pregunta ustedes la pueden contestar en español o en inglés, como ustedes se sientan más cómodos. Y pues eso me sirve a mí principalmente para poder eh, mejorar, digamos, en, la, en las áreas que ustedes mencionen, porque pues siempre habrá, ¿verdad? Alguna que otra cosa que tal vez no se haga del todo bien. Entonces, y pues para eso... A mí me sirve mucho el poder saber qué cosas ustedes podrían eh, querer que se cambien, que se, que se actualicen y pues bueno, eh, esta noche básicamente esa será la pregunta. Like, what are your ideas or your perspe perspective from the classes and are there any suggestions or any um, you know, comments you would like to add about the class. So, yeah, what's your idea or Do you guys happen to have any comments or suggestions about the class? As I said, it can be in English or in Spanish as you feel more comfortable. This is not like, you know, so any kind of like practice. This is more for me to know. Um, if you want to practice, of course, that's great. But if you, you know, feel better answering in Spanish, go ahead. I'll take it. So um, I think I'm going to start maybe by hearing from Robert. In your case, Robert. ¿What are your ideas or perspectives about the classes that we have had? Bueno, este, como es una respuesta quizás no tan corta, ¿verdad? no puedo hacerla en inglés, mm -hmm. pero este, en primer lugar, uh, agradecerle por el esfuerzo que ha tenido a por darnos eh, o enseñarnos inglés, verdad. Este, la verdad es que yo en lo personal quizás no tengo nada digamos algo negativo que poder hablar verdad y quizás si estuviera en mi elección que siguiéramos con ustedes, quizás eh, fuera quizás de lo que de lo que yo eligiera verdad uh -huh. porque me ha gustado bastante la forma en que se ha llevado cómo se ha desarrollado el el módulo así es que este esa es quizás mi, mi apreciación verdad okay great understood and uh, yeah i mean as i said earlier you know it's not our decision it will be amazing if we get to choose because uh, well in my case you know i am i don't like changes that much um, to be honest i get nervous when i start new courses because i almost never know who i'm going to be working with so what i do is that when i join the whatsapp group normally i look at the members you know i look at the people that are there and if I know any names, if I know any faces, because yeah, I feel safer when I know someone. Uh, but still, it is part of the process of being a teacher. You know, we're always going to be facing new people, like new waves of people are going to be coming. And yeah, it's it's part of what happens, you know, when you're a teacher. But still, um, if it was my option, I will of course enjoy to continue working with you guys because um I don't know if you knew that. Pero, pero eso se lo voy a decir en español también. El detalle es que tam es una cosa diferente o rara, digamos, es que esta es la primera vez que yo he tenido la oportunidad de trabajar en horario de 7 de la noche. Por lo general, el horario que le manejan estas clases son de 8 a 10. Entonces, eh, lo, las horas que casi siempre he tenido han sido de 8 a 10. Solo que hace un tiempo, al principio del año, yo quise cambiar. Quise tomar el horario de 1 de la tarde. Entonces, eh, trabajaba 1 a 2 y luego de nueve a, no, de ocho a diez, ajá, de uno a dos y ocho a nueve, perdón, ocho a nueve. Entonces, y por eso, cuando dije que no a una clase de la tarde, porque me estaba interrumpiendo bastante con otras actividades, eh, me dijeron, verdad, que que me iban a dejar esperando por un tiempo solo con un curso. Entonces, eh, esta fue la primera vez en ya casi seis o siete meses que me volvían a ofrecer dos, y les juro que yo, yo no creía que era en serio que era el curso de siete a ocho. Porque, o sea, nunca lo había visto. De los dos años y algo que tengo ya trabajando con corporativo, nunca había visto el curso de 7 de a 8. Pero igual, creo que es cosa nueva con ustedes, creo, porque en serio tampoco ni, ni reportes, casi nunca veo que las personas, o sea, los otros colaboradores digan, ¿verdad? Hey, este, se cortó la luz o cualquier cosa así, entre las 7 y las 8. Normalmente los problemas se reportan entre las 8 y las 9, las 9 y las 10. Pero igual, es algo nuevo y pues, quién sabe si sí, este grupo tal vez tenga una nueva modalidad y sigamos trabajando juntos. Who knows? Pero igual, es algo que vamos a averiguar, ¿verdad? En las próximas semanas, porque como les digo, por lo general se toma una semana libre y ya después ustedes regresan. Les digo por lo general, porque de hecho el grupo con el que estoy trabajando ahorita, que les digo que llevo dos meses trabajando con ellos, ellos estuvieron como cinco meses sin clase. Conste que ellos ya son de avanzado, o sea, ya están a punto de terminar. De hecho, solo les falta un curso más y ya terminan, ¿verdad? La formación acá. Pero... Eh igual bueno, esperemos verdad que su continuación sea pronta o sea que ya en corto ustedes puedan seguir porque eso es algo que también tenía que decirles eh, yo considero que pues en un mes que es el tiempo que hemos estado trabajando cuatro semanas que tal vez no necesariamente llegamos a cumplir el mes completo eh, siento que muchos han soltado un poco verdad el nerviosismo que tal vez tenían al principio sí He visto cambio y por eso me gusta mucho, mucho trabajar con grupos iniciales. Cuando trabajaba en la universidad era lo mismo. Yo prefería mil veces trabajar con primer año que con cuarto. Casi siempre me asignaban a cuarto, pero era preferible, ¿verdad? Primer año porque eh, se puede ver más todavía el cambio que hay o la evolución que hay. Y pues ustedes siento que están en un buen camino. Entonces, y pues espero que, que quieran continuar con el proceso. Porque esto de aprender inglés para muchos a veces simplemente suena como una meta vacía, ¿verdad? Un deseo vacío. Pero ustedes que ya están en el camino, ya están en el proceso, y que pues lo están haciendo muy bien, espero encuentren, ¿verdad? Eh, energías en eso, en, o inspiración en eso, en que lo están haciendo excelente, desde mi punto de vista. Y pues continúen, ¿sí? Porque necesitamos, ¿verdad? Como país, seguir creciendo. Necesitamos como comunidad... Seguir mejorando. Y para ustedes y para sus familias, creo que ya les dije esto al principio del curso, para todos en el país es algo muy bueno, ¿verdad? Que haya personas dispuestas, a, en lugar de estar ahorita en el parque, en lugar de estar ahorita allá en las pupusas, estamos acá, ¿verdad? Tratando de aprender algo. Porque, por ejemplo, en mi caso, la señora pupusera, donde yo voy toda la vida con, mi, con mis amigos, eh, mi novia, mis hermanas y eso, ella siempre me decía, porque todo este mes casi no nos hemos visto. Entonces ella me dice: No, hombre, tráetela como para aquí, aquí das la clase. O sea, y pues es, es un sacrificio para, para algunos de, de, alguna, de cierta forma, ¿verdad? Y por otro lado, es que ah, la señora no ha estado trabajando fines de semana porque tiene familia de visita de Estados Unidos, así que no es culpa mía del todo. Pero, o sea, como les digo, ustedes, quién sabe cuáles han sido las actividades que han dejado de realizar en esta hora. Entonces, y pues les agradezco mucho, ¿verdad?, el esfuerzo que, que han estado poniendo, porque, como les digo, han hecho un muy buen trabajo. Y pues, espero que que de verdad se animen y que continúen. Y una cosa importante, cambien el, el, el idioma en su teléfono. Si no lo hicieron, traten de hacerlo, ¿sí? Piensen en eso, acuérdense de eso. Traten de, por ejemplo, encontrar una palabra, una frase cada día que les vaya ayudando. Porque ahorita pueda que ustedes digan una palabra y a mí ¿en qué me va a ayudar? Pero va a haber un día en el que van a decir, hey, yo me aprendí esta palabra ya días, ¿sí? Por ejemplo, a, ayer al grupo este de avanzada que les digo que tengo les hice una pregunta acerca de cuál había sido la palabra que más les había costado aprenderse a ellos en mi caso por ejemplo es business sí me costó mucho aprenderme también no la palabra sino cómo deletrearla esa es una cosa que me costó muchísimo y pues cada uno tiene como su reto verdad entonces ustedes espero que, um, que pues encuentren eso que, que puedan continuar y que pues sigan aprendiendo porque lo están haciendo muy bien pero bueno vamos a escuchar acerca de alguien más uh, let's see how about Um, Roxana, en tu caso, ¿tienes you have any any comments or any recommendations for me or for the classes? Solo eso voy a decir en inglés. That's okay. <laughs> I take it. Eh, bueno, en lo personal, igual no tengo ninguna cuestión negativa hacia usted. No, eh, déjense, déjense venir. <laughs> Este, lo único que se duerme en clase. Ah, no, mentira. De, no, bien, debo decirles, debo ser sincero: dos veces casi me pasó. Y es en serio. Es que, este, este me ha, bueno, las últimas dos semanas han sido bien, Yuka, en, en la otra cosa que trabajo. Entonces, la semana pasada sí me pasó. Dos veces, casi, casi, casi me dormía. Porque así les lejos. Pero juro... me causaba gracia ver que de repente bostezaba. Sí, <laughs> no, pero es que... no es regaño, solo. Ah, no, ok. I mean, ya, yeah, este... Pero de ahí por lo demás, no, yo, este, sinceramente, el inglés, o sea, no, no mucho me gusta porque siento que me cuesta la pronunciación y todo eso, pero, pero sí estaba como con esa inquietud de querer volver a aprender algo. De hecho, eh, ya recibí el primer curso de Excel. Uh -huh. Ya estuve antes de eso, estuve en el curso de Excel, y me gustaron las clases y todo, y me animé. ¿Ahí no hablaba animé. en inglés? Ah, no, no, no. Es ahí otra hablaba, cosa, ahí, totalmente. Ahí hablaban chino, casi. <laughs> bueno, la cuestión es de que, con respecto a las clases, sí, me ha gustado mucho, me ha motivado. De hecho, hoy ando leyendo todo. <laughs> Por todos lados, o sea, me llama la atención, y sí, cambia la configuración del idioma del teléfono. Y, este... Y sí, yo siento que, que, o sea, hay cosas que ya en bachillerato no las había visto. Uh -huh. Yo no terminé la universidad sobre los primeros años y sí me recuerdo un poco de las clases también. Uh -huh. Pero igual, hoy que he retomado las clases, este, como que me recordé de muchas cosas, ¿verdad? Que ya no me acordaba. Entonces, de ahí por lo demás, pues todo bien. O sea, una clase muy motivadora. O sea, ni siento la hora. Y, y al igual que Robert, sí nos gustaría que siguiéramos con usted, pero... Pero ni modo, ¿verdad? Sí, <laughs> ver, ¿Qué esperar. No. ¿Quién sabe? Sí. Igual, sí. y como son varios módulos, pues ni modo, nos tenemos que acostumbrar a diferentes, sí. a diferentes eh... maestros y así. Sí. Ajá. Pero de ahí por lo demás, gracias por todo. Y, y sí, la verdad que eh, me gustaron las clases y, y estoy muy contenta y motivada. Ok, great. Ajá. Y lo otro que le iba a decir, ahí le vamos a mandar un pavo al estilo de los Estados Unidos. ¿Y <ríe> este... <ríe> De nada de nada más ¿Ah? que... Ay, no. Okay. no gracias por todo en serio en mi caso hablando de eso yo no sé a mí mi familia mi familia y mucha gente la verdad me ve feo porque yo ni tortilla como o sea muchas a veces como estoy un poco relleno me dicen Hey pues te seguro te comes tus cinco tortillas y yo, no no me gusta o sea, cuando estaba en Estados Unidos, mi papá me decía, yo no sé cómo vas a hacer para encontrar tortillas allá, porque a mí me costaba, y yo que estaba en California, yo como, ajá, supongamos, entonces yo como tortilla por obligación, la verdad, porque o sea como aquí en la casa siempre me sirven, ¿verdad? yo como que mala onda regresarlo siempre, pero, o sea, a mí las cosas insípidas no me gustan, las cosas que yo no le siento sabor, o sea, no, no, yo tengo un estilo bien raro para comer, la verdad, este, como de todo, pero no cosas que no tienen sabor. Pero eso el pavo es que se lo juro que es que a mí eso me, me dejó traumatizado casi que por vida quizá o sea yo no no sé no quiero, o sea a veces por ejemplo compro jamón a mi novia le encanta el jamón de pavo yo le digo no sabes lo que comes compra jamón del que tiene sabor hija, pero igual things that happen you know anyway um how about in the case of Senia uh, how about you Senia do you have any comments or any suggestions for these lessons apart from me falling asleep Pues yo empiezo dándole las gracias por darnos su tiempo y enseñarnos. Y realmente no tengo nada negativo, sino que me gustó mucho cómo nos dio la clase. Incluso algo que yo me admiré: de que habían palabras que nosotros decíamos como que todas trabadas y usted nos entendía. Entonces, eso quizás nos hizo como quitarnos la pena o hablar que nos equivoquemos, pero saber que usted nos corrige de buena forma y agradecerle en ese aspecto y pues no tengo nada nada negativo contra usted, ni okay. contra el grupo Vénganse, vénganse Ok, no, saben que, a ver como les digo, a, esta, estas oportunidades a mí me gusta tomarlas porque en serio cuando me hacen comentarios eh, digamos recomendaciones hacia, hacia mí eh, yo los tomo digamos de buena forma, me gusta escuchar los, los, las recomendaciones que me hacen y Diferentes grupos me dijeron por bastante tiempo que yo no les corregía, que yo nunca les corregía, que yo siempre les aceptaba lo que me decían y que ellos querían que les corrigiera. Yo, como yo no soy así, a mí no me gusta porque siento que eso es una forma de ahuyentar la atención del estudiante. O sea, yo lo que hacía antes era que yo escuchaba a alguien decir algo mal, entonces yo, como así de forma así, bajo de agua, decía la palabra de forma correcta. Va. Tal vez se da cuenta, decía yo entonces no les corregía directamente o sea no es como el que decía no se equivocó en esto ¿cómo es como ahora va se equivocó en esto y dígalo así la siguiente vez entonces yo era como que eh, si decían qué sé yo watermelon por decir algo yo decía oh yeah and I love watermelon sí tal vez dije yo escucha la, y, y la corrige para la próxima entonces pero varios me dijeron que de esa forma no sentían que que algunas palabras o sea las iban a, a lograr eh, corregir y así entonces y pues tuve que cambiar eso, o sea, y como les digo, por eso tomo estas oportunidades y por eso me gusta cuando hacen comentarios que van hacia mi propio crecimiento, porque eso pues me ayuda a futuro a mejorar para otras personas. Y me gusta escuchar que ahorita pues eh, ustedes se sienten bien con esto, ¿verdad? De las correcciones, porque el punto principal, la parte más, más complicada de esto es que yo nunca, cuando empecé a estudiar inglés, nunca quise ser maestro. O sea, yo nunca tuve el, el anhelo de ser maestro, para nada. Y a cualquiera que estudie inglés y que me diga lo mismo, yo lo entenderé 100%, se los juro. Eh, miren, yo llené el formularios de la cosa esta cuando yo me fui para Estados Unidos con la pasantía y ahí yo solo, o sea, pura mentira, o sea, yo le ponía que yo tenía un grupo de niños aquí en la colonia que le daba clase que no sé qué, y solo era un primo, a un primo le daba clase y a un vecino también, a veces, pero él estaba estudiando ya inglés también. Ah, pues, pero yo le ponía, iba, que yo tenía un grupito, y que, ajá, que nos reuníamos cada tres, eh, tres días hasta la semana, y no sé qué, no sé cuánto. Ah, pues, pero eh, era por la idea, por mi deseo de ir a Estados Unidos, no era que yo quería, o sea, ser maestro. O sea, al principio, ahora que me acuerdo, yo llené ese formulario mal, yo le puse que yo quería eh, experimentar la vida de allá, yo quería eh, conocer los lugares atractivos, ¿verdad?, turísticos, ver deportes, no sé qué, no sé cuánto. Entonces, y no le puse nada que ver con docencia, y me dijeron, Oscar, pero si esto se trata de docencia, ¿cómo estás poniendo? Solo que querés ir a vagar, o sea, si, si vas a, a dar clases, ¿qué vas a ir? Y yo, ah, vaya. Ah, bueno, pues. Entonces, ya lo corregí y todo. Ah, pues, pero a mí nunca me había gustado. Estando allá, sí como que me cambió la idea, porque, o sea, no sé si les dije, pero en mi caso, cuando yo estuve trabajando en Estados Unidos, trabajé con niños de kinder. Entonces, pero es todo lo contrario. Eran niños de kinder que estaban teniendo que aprender español. O sea, imagínense ustedes el trauma que ustedes pudiesen llegar a tener. Bueno, tal vez para nosotros no tanto, ¿verdad? Porque pues hoy en día muchos padres ya como que son más responsables y alguna que otra palabrita le enseñan a los niños, ¿verdad? Eh, del inglés aquí. Pero allá los papás no sabían. Eh, o sea, eran, eran cheles así directamente. O sea, gente que con apellidos raros, que, o sea, Turner y cosas así, o como que, ¿qué? ¿eh? O Blogovich, o sea, nada que ver con Latinoamérica, ¿verdad? Claro, aparecía su Ramos por ahí, estaba otro que era Campos, que era de aquí de El Salvador, o sea, pero también eran niños que no hablaban español y se encuentran el primer día de clases. O sea, imagínense ustedes su primer día de clases en kinder, con un profe que les dice: Hola, buenos días, niños, bienvenidos a su clase, no sé qué. Y la profe lo mismo y nada de inglés y ustedes solo hablan inglés. Entonces, eso fue lo que a mí me inspiró, el ver cómo. Al pasar el tiempo, después de cinco meses, como estos niños, o sea, chelitos, ¿verdad? Los americanitos, ya hablaban en español, o sea, ya decían, como ya, por ejemplo, decían, a mí me gusta mucho la pupusa, por ejemplo. En mi caso yo les enseñé, es obvio. Este, o sea, y ellos, bueno, miren, hubo una cosa, una niña con la, por la que casi me meten problemas, bueno, yo sentí que me iba a meter en problemas por ella, porque el último día de clase... O sea, como yo estuve todo el año, ¿verdad? Con ellos, el último día de clase, cuando nos estábamos despidiendo, ya ellos sabían de que yo me iba a venir, o sea que ellos no me iban a volver a ver. Ah, pues, ella se acercó a mí, me, ta me jaló el pantalón y me dijo, señor Segovia, porque estaban obligados a llamarme así. Yo me sentía raro porque solo tenía 21 y era como que, ¿cómo que señor? No me diga señor. Ah, pues, pero, señor Segovia, lléveme con usted para El Salvador. Y yo como, ¿qué? Niña, ahí está tu papá. ¿Qué van a decir? O sea, porque pues sí, ella con los papás, o sea, ella como que ya la mamá me conocía, ¿verdad? La señora, muy buena gente y todo. Eh, yo ya la conocía a la ella y todo, pero o sea, que dijera eso la niña el último día, los papás iban a quedar con la idea, ¿y este qué le hizo? O sea, ¿qué le dijo? Hay una historia detrás de eso, y es porque durante el desarrollo de las clases, eh, a los niños se les asigna un país que ellos representan. Y pues a esta niña, pues le tocó representar a El Salvador, ¿verdad? Creo que nunca habían puesto a Salvador en la lista, porque como nunca había habido nadie de el Salvador en la escuela, entonces siempre ponen los países de las personas que están en la escuela, porque así alguien, ¿verdad?, va y representa a ese país. O el día que le toca, eh, va alguien que representa al país a hablarles más todavía a los, a los demás niños acerca de esto. Ah, pues, pero ella le tocó El Salvador, y pues ella investigó un montón, y por eso es que yo conocí a la señora, la señora me preguntó un montón de cosas acerca de qué era lo que hacíamos aquí, así. Um, pero, ajá. Pero, como les digo, al final de eso, el ver el cambio de que estos niños al principio lloraban, o sea, había como cuatro que lloraron en la primera semana, eh, fue como que yo me quedé, wow. O sea, esto de la, la enseñanza, como que sí, tiene la chance, ¿verdad?, de cambiarle la vida a alguien. Y pues luego me puse a pensar en cómo los profes habían sido conmigo y dije, si tengo la chance, pues podía tratar de ser diferente. Y por eso yo no quería corregir. Por eso es que al principio no me gustaba. Yo decía, no, no quiero corregir porque no se siente cómodo. Pero pues sí, that's just, you know, part of the background. Uh, let's hear from one more person and then we go to work on the, on the last topics. And I think that the last person might be Eden Nielsen. In your case, Eden Nielsen, do you have any comments or perceptions about the lessons? Eh, buenas noches. noches. La verdad, él me sorprendió porque anteriormente había estado, digamos, en clase y siempre había sido así como, ok, copien esto y esta forma de interactuar y de hablar y que uno participe, me parece bastante genial. Otra cosa que también usted con ejemplos nos trata de explicar ciertas cosas y, y siento que he aprendido mucho, ha sido mucho provecho para mí y pues gracias. Ok. You're welcome. You're very welcome. Muy bien. Bueno, entonces, ahora sí, vamos a entrar de nuevo en materia, a menos que alguien tenga algo que agregar, no sé. Si alguien quiere agregar algo, uh, I'll take it. Más que todo si es un mal comentario. ¿No? ¿Nadie? Vaya. Sienta aquí conmigo, desahoguen todo lo que sienten con, con pedido ya. Okay. Uh, so, here we have it. Activities. Como les he estado diciendo estos últimos dos días. Activities... Eh, o esto se refiere principalmente a todos aquellas, aquellos verbos que tienen en sí cierto movimiento, ¿sí? Ahora, hay algunos que tal vez no tanto. Hay algunos verbos de estos que ustedes los van a ver y van a decir, pero yo no me muevo tanto para hacer esto. Pero sí requieren cierto esfuerzo. O sea, no necesariamente es algo que ustedes van a estar inmóviles o ahí tiesos, ¿verdad? Sin hacer nada para realizar esta actividad. And here we have some. Now, something important is that most of the activities are going to be represented in present continuous. So that's something we need to consider. Present continuous, if you remember, is when you are actually doing the activity at that time. See, ¿Sí? es cuando están desarrollando la actividad en ese preciso instante. So here, all these people are performing the activity at this time, as is shown on the pictures. So we have the first one. He here the activity. is simply play tennis. Okay. But when you are doing it at that specific moment, it means that you are, as it says over here, playing tennis. Okay, playing tennis. Then we have ride a bike. So, ride a bike. When you are performing the activity at that time, it will be riding a bike. Riding a bike. Uh, here we have a person that is a performing the activity of run run it's simple right it's something that many people do for fun or just because they have you know the desire um, but yeah run and when you are performing the activity you are running running so that's what you do when you are performing such activity then we have swim swim it's simple swim but when you are performing this activity you are swimming Swimming, so yeah, that's another one. Swimming, then take a walk, take a walk. So, take a walk, um, uh, it's something common in my case. I love to take walks with my sisters, I love well, yeah, with my sisters and my girlfriend. Um, so yeah, it's something you know very usual, I think. So, taking a walk is what we do when we are actually doing such activity. Taking a walk, then we have dance. Um uh, many people love dancing. Many people know how to dance. In my case, I am not a good dancer, but I do like it when I have the chance of going dancing. So dancing, that's the activity. I am dancing or they are dancing. Um, we have this other one. Sorry for people in the capital. I think this is one of the most stressful things that you guys have to go through, or oh yeah that's something i wanted to take the time to um to tell you about this so as you know i'm from san miguel so you know i'm like from the outside of the country uh, but every time every single time that i have the chance to go to san salvador i get stressed because i don't know how you guys can deal with the traffic like the horrible traffic in my case here it's like yeah we have some traffic but it's not as heavy as the one in san salvador and honestly, it's like all the time. Last Friday, I went to a concert with my girlfriend as well. And uh, on the way back, we decided to go to um to La Rota Panoramica. And then we wanted to go to Sujitoto. So, like, we had to go through San Salvador once again. It was just horrible. And I was just so stressed and tired that I didn't get to enjoy the trip at all. So, it's, you know, I don't know. It's very, very bad. And uh, yeah it's another thing you know to be proud of uh, people who live in like the, the capital place or the capital of our, of our country because in my case i think i will not be able to put up with like um a stress as much as you guys do but okay so drive when you're performing the activity you are driving then we have go to the movies this is one that you know people love to do go to the movies but when you're performing the activity, you are simply going to the movies. Going to the movies. And then we have the other one, shop. I told you about it. Shop is what you do when um, you know you go to get things that are not like necessary. So when you go shopping, uh, that's when you're performing such an activity. Go shopping. All right. Then we have read. So Read is, you know, the base activity is what uh, people are doing, just like you know, as a simple thing, just read. But when you're performing the activity, that means that you're going to be reading. Okay, reading. So from read, you go into reading. Then uh, we're going to have study. Study, that's a simple one, right? Study. But uh when you are performing the activity it's once again you're going to be studying studying see from study you go into studying um then we have the last one which is watch tv or watch television nowadays basically no one says watch television it's like it has evolved and now people just simply say watch tv but still if you want to say watch television you know you're free to do it but it's much better if you, if you simply say um, watch tv but yeah watch television it's another of the activities now from all these activities which one is your favorite i want to know let's see scared let's to see maybe from nancy in your case nancy what is your favorite activity to perform from the activities that we have here on the board the dancing dancing I don't know why I was looking at that so yeah I'm, I'm you know kind of like a, a a magician in that sense great dancing all right cool pretty cool yeah dancing is nice you know it's nice for uh, for your mental health and also for your physical health So great very nice um how about in the case of medium? What would be your favorite activity to perform from the ones that we have here on the board? Um, maybe read. Oh, cool. Great. Reading. Yeah. I used to be a very habit reader, like what? Uh, maybe like four years ago. I used to read a lot, but now I don't know. I just feel like I'm busy, more busy than, than I used to be. And I don't read as much. I wish I could have the chance, you know, to go back into the habit because reading is just so relaxing, and it like brings you so much joy when you start discovering all the universes and things that you can find, um, between a book. So yeah, reading is just such a such a great activity to have as a favorite. So pretty cool, great. How about in the case of uh, Carla Vanessa? From the activities that we have here on the board, which one is your favorite? Mm. Running. Oh, great. Yeah. As as I said, with dancing, running is a different sort of activity, but it's also, you know, the kind of activity that can keep you healthy in your brain and in your body. So, very good. You know, uh, running. Que... Yes. Yo tengo una pregunta. Mm -hmm. Eh, ahí donde aparece shop, shopping, uh -huh. Uh -huh. Us, ahí aparece como que el señor va del súper, ¿verdad? Uh -huh. Usted dijo la vez pasada que shopping era ir de compras, pero no de comida. Uh -huh. Sí, este, el, no sé. Esas son básicamente cosas que como que cambian con el tiempo también. O sea, porque hace tiempo eh, se utilizaba así directamente, lo de shopping. Lo de groceries es una cosa no tan vieja. Y esta información o el libro que se usa para esta info, y esto les va a pasar, espero que el resto de profes que ustedes tengan, tengan también el chance o, la, o la, el deseo de aclararles eso, que hay palabras que conforme el tiempo pasa van convirtiéndose en palabras más comunes o en palabras menos comunes. Entonces, en el caso del shop, antes eh, sí, ¿verdad? Se utilizaba igual, se decía, I'll go shopping at the supermarket. Era normal. Pero hoy en día suena mejor, o suena usted, suenan ustedes más naturales. Sí, naturales en el sentido de, de la utilización del inglés, ¿sí? Suenan más naturales y dicen, I'll do groceries, I'll, I'll go do groceries. Entonces, la palabra groceries es mucho más común hoy en día. Antes, ni en los supermercados se veía. O sea, antes, por ejemplo... Eh, estaba dividido en, en, en directamente fruits, meats, vegetables y así, ¿verdad? ¿Cuál es el detalle principal de esto o el por qué esto ha cambiado hoy en día? Es porque los supermercados se han convertido, al menos en Estados Unidos, aquí también, de hecho, ya que me acuerdo, eh, pero allá, ¿verdad? Empezaron con esa tendencia en que los supers ya no solo vendían comida o cosas de primera necesidad. Al principio, sí, o sea, un supermercado era para ir a buscar comida. O sea, hay comida y cosas necesarias para eso, para la comida o para la supervivencia básica, digamos. Entonces, pero hoy en día en el súper ustedes encuentran zonas que son de tecnología, encuentran zonas que son de ropa, encuentran zonas que son de librería, y eso no era así antes. Entonces, eh, ahora se, se ve más que los supers tienen esa división, ¿verdad? Está el clothing, está el technology, está house and furniture, está, qué sé yo, um, what is the other, oh yeah, um, the shop, que es como donde están las herramientas, and then is groceries on the other side. Así que por eso es que se utiliza como esa diferenciación, o empezaron las personas a utilizar esa diferenciación en cuanto a decir groceries, y shopping en como diferentes sentidos. Porque ustedes, you can go shopping at the supermarket, pero ustedes van a buscar cosas, por ejemplo, una tele, un Nintendo. O sea, en mi caso va, por ejemplo, yo eh, compro a veces eh, cosas que tienen que ver con tecnología, con la computadora y así. Entonces, eso es shopping. Eso es shopping at the supermarket. Pero doing groceries at the supermarket is when you go get, um, I don't know, tomatoes, potatoes, and all the things that you need to eat. Entonces, esa es como la diferencia que hay. Eh, y el por qué cambió esta, esta palabra y que ya no se usa tanto. No es que esté mal, o sea, no es que esté mal, pero como les digo, mi objetivo principal es ayudarles a que ustedes sepan como la mejor forma de decir las cosas. Entonces, decir shopping cuando hablamos del súper se puede, pero es mejor si ustedes aclaran de una vez y dicen, I'll do, go do groceries porque van a comprar comida o cosas necesarias y I'll go shopping cuando van a ir a comprar cosas que tal vez no sean tan necesarias. Eh, Miriam, no sé si tenía una duda, vi que por un momento tenía abierto el micrófono. Eh, no, no, pues sin querer Oh, OK, no, OK, great. So, um, yeah, that's basically it. That's what, why, the reason why, um, you know, shopping is different from, from doing groceries. OK, veamos, la siguiente. Uh, uy, perdón. How about we hear from Azucena? In your case, Azucena, which one from these activities is your favorite to perform? my favorite is swim all right great i was actually waiting for someone to say that because yeah swimming is also one of those activities you know that is fun to to do fun to um to like practice so yeah very good thank you very much how about emily in your case emily what is your favorite activity from these ones to perform um drive and dance Okay. Thanks. Drive and dance. Nice. So drive and dance. I also enjoy driving, but as I said before, I don't like driving in San Salvador or I don't like driving in traffic. Uh but I do enjoy driving, you know. Um like if it's like on open roads, I love it. But in traffic, I I I'm not a huge fan of that. But yeah, and also dancing. As I said earlier, dancing is one of those activities that can keep you Healthy on your body and on your mind. So good. That's a good choice to have, you know, as an activity to have um as a practice. How about uh in the case of Pablo? Pablo Arias, how about you? What of, or which of these activities is your favorite to do um on your free time? me por favor. Which of these activities do you like best or is your favorite? The ones that we have here, ¿Cuál es la sería su favorita? Uh, like white television, watching. watching television. All right, cool, very good. Yeah, watching television, of course. When we have you know entertaining programs or things that we can do, one sec. Oh, okay, so when we have entertaining programs or things that we can do on, on TV or watch on TV, it's always great. So, nice, very nice. Now, something that Also has happened is that um, esa es una cosa bien rara, digamos, que pasa hoy en día, que muchas personas ya no dicen el watch TV, sino que muchos y esa es otra de esas cositas que con el tiempo no me va a asustar, que ya dejemos de decir watch TV y empecemos a decir watch y las eh, aplicaciones específicas que usamos, porque muchas personas ya lo hacen, o sea ya no sé, con el tiempo, paso del tiempo Siento que lo de la idea del cable, ¿verdad?, está quedando cada vez más desfasada. En mi caso, por ejemplo, yo, ver tele, yo enciendo la tele solo para, para poner alguna aplicación para ver algo. Entonces, difícilmente yo me quedo viendo algo que esté en el cable. Entonces, en mi casa, por ejemplo, el cable, quien lo consume a montones es mi papá. Pero de ahí para allá, difícilmente. Pero muchas personas hoy en día dicen así, directo, watch Netflix, ¿sí? O watch Amazon, o watch um, Hulu, ¿sí? No sé. Uh, if Hulu is famous here, but yeah, watch Hulu. Um, Watch, what else? Uh, HBO. So it's like we are starting to switch from saying watch TV into saying things that are different. Y esto se los digo principalmente por lo que explicaba hace poquito acerca lo de acerca lo de shopping. Que ya en, el, en un tiempo... No se vayan a asustar, ¿verdad? Si escuchan eso. Si escuchan que ya no se dice watch television, sino que directamente la gente empieza a decir, o sea, en, incluso en, en folletos empieza a aparecer ya, watch Netflix, watch this, watch that, porque pues ya está quedando de pasada la idea de completamente así, ¿verdad? De la tele. O sea, sí se usa la tele, pero se usa como un medio para llegar a las otras cosas. Así que, yeah, it's something that may happen. Ok, um, how about one more person and then we move into the reading part that I have for you tonight. Um Robert in your case Robert what is your favorite activity to perform from the ones that we have here and i think i will take a guess on saying that it's this one my favorite activity is ride a bike <laughs> yeah i was kind of sure i was kind of sure okay great yeah once again you know all these activities i don't know why i think like these activities uh like riding running and dancing those 3 and taking a walk of course are activities that help you on your body and on your mind and uh you know they can keep you healthy so it's great to like you know to have the chance of of performing such activities uh now i wanted to request 1 minute guys i'll be back uh, i need just 1 minute see sí. ya regreso me un minutito por favor Okay, I'm back. So, um, as I was saying, ah, perdón, antes que nada les iba a decir, esto de tomarme este minuto, les juro que súper me dio recuerdos de una cosa que les iba a decir hace rato, uh -huh. hace como unos, como un año y medio quizás, un año más o menos, sí, como año y medio, este, mi mejor amiga estaba trabajando acá en corporativo también, entonces, y en ese tiempo, ah, cuando yo pre preparaba las clases, ¿verdad? Y veía vi los videos y todo, al final, no sé si ustedes se han fijado Que siempre aparecen sugerencias de otros videos que ver Pues, me, me salían los videos de ella Y yo me ponía, ¿verdad? A veces a andar husmeando ahí Ver los videos de ella, sacar capturas de minutos o cosas así que decía y todo Y nos fregábamos bastante, yo le mandaba videos de ella, videos míos y así Ah, pues, y en eso de andar viendo los, los sugeridos eh, me empezó a suceder que a veces me metía a ver las clases de otros profes, ¿verdad? Pues hubo un día que entré a, la, a una clase y les juro que, o sea, yo no sé, me sorprendí porque, pues aquí ya casi que por default a nosotros siempre nos aparece el nombre como inglés corporativo, no nos aparece nuestro nombre. Entonces, cuando entré, yo vi que la persona que tenía asignado el inglés corporativo tenía encendida la cámara, como se supone que se haga, y. Pero no se veía el fondo, sino que se veía directamente en la cocina, ¿verdad? De la persona. Entonces, y bueno, me quedé, y dije, vamos a ver qué onda con la clase de este mes. No, hombre. Y yo, en eso, cuando vi que pasaron tres minutos y nada, o sea, el profe no decía nada de nada, yo, y él ni siquiera estaba ahí, y empecé a adelantarlo, ¿verdad? Y a ver qué. Y ya ah, se veía el fondo, que llegó, abrió la cocina, pero ¿Cómo es, abrió la refri Y después no sé qué cosa hizo. Caminó, hizo esto, lo otro. Entonces se veía al fondo él. Como a los 20 minutos, 22 minutos iban ya en la clase, cuando por fin se acercó. Y lo gracioso es que ahí en esa clase estaba un estudiante que había estado conmigo dos meses antes. Entonces, y se acercó y les preguntó que sí, cómo estaban y no sé qué. Y yo como, y solo tenía tres estudiantes conectados. Ah, pues, pero les juro que, o sea, a mí me dejó choqueado eso porque fue como que. De, parece que en el minuto 27 empezó a dar clases. Al minuto 22 se acercó a preguntarles cómo estaban, ¿verdad? Pero de ahí para allá se quedó ahí, ah, vaya, vaya, sí. Y como que en su mundo él. ¿eh? Entonces, y no sé. Uh, me quedé pensando hace rato cuando me dijeron que, ajá, que le gustaría trabajar conmigo y todo, que siempre en la última clase yo me acuerdo de eso, de ese tipo. Así que a ver, no sé si le seguirán dando trabajo. Y si, si le siguen dando trabajo, pues ojalá les toque a ustedes. Porque así, imagínense, van a entrar solo, chévere. A ver cómo cocina el men, a ver cómo toma agua. Pero sí, cosas que pasan. Bueno, siempre he tenido el sueño de convertirme en él y dejarlos aquí esperando unos 20 minutos. All right, so uh, as I said earlier, we're going to move now into the reading part. Uh, so here it's just uh, some examples, but those are not going to be important for us tonight. What we are going to be looking at is this. So here, It's a conversation, but this conversation, we're not gonna do it on the breakout rooms. We're gonna do it here. I want to hear as many people as I can practice this conversation. It's longer than usual, but you know, it's the last test that you guys have. So with this one, we have two people. We have Meng and we have Katio. Okay, so those are the two people that we have. And as established previously, this is about people that, um you know get to like know one another over the internet so it's not people that know each other that like they have seen each other ever it's simply people that you know um chat over the internet and there is no other like relationship that can like link them uh, at all so yeah we have then meng and cadio so we start with how it goes or this is how it's supposed to go hi there Hi Meg. What are you doing? I'm sitting on my bed ma with my laptop computer. I'm doing my homework. What are you working on? I'm writing an essay for Spanish class. Can you chat for a minute? What are you? I'm in an internet cafe with my friend Carmen. I'm having coffee and she's reading a magazine. How is your family? They're all fine. My father's working outside. He's mowing the lawn. My mother is out shopping. Where's your brother? John's not home. He's playing soccer in the park. Oh, wait. My mother is home. She's calling me. I have to go. Okay. Bye. Bye. All right. So that's how the conversation is supposed to go. Now, as I said, I want to hear as many of you guys as possible practice it. So we're going to do it here. We're not going to go into breakout rooms tonight. So let's see. Do I have uh, two volunteers to be the first ones? Esta noche todos lo van a hacer, así que no, no es cuestión, verdad, de que sí, de que es casi como los breakout rooms. Así que, ajá. Eh, será cuestión de ser voluntarios o que quieran que yo los vaya a buscar. So do I have volunteers to start the practice or do you want me to start picking people out? Yo lo hago. Okay, Senia and who's going to join Senia on the practice? Jenny. Okay, so Senia and Jenny, when you feel ready, you may start. Okay. Empiezo yo, empiezas tú. Okay. Hi there. Hi man. What are you doing? Sitting on my bed with my laptop, I done my homework. What are you working on? Everybody, I'm ready. I'm reading for Spanish class. Can you chat? Wait a minute. What are you? I I am okay. with my friend Carmen. I having coffee and she's reading a magazine. How is your family? They're all fine. My father's working outside. He's, he's mowing the lawn. My mother Where is at shopping. Where's your brother? John's not home. He's playing soccer in the park. Oh wait, my mother is home. She's home. I have to go. Okay, okay. bye. Very good. Well, well done. Nice. So that's how I'm expecting you guys to go ahead and uh, do the practice. Very nice. Uh, now, who would like to go next? Yo. Okay. Roxana. And who's going to join Roxana on the practice? Yo. <laughs> All right. So, Roxana and Nancy, when you okay. feel ready, you may start. Bye. Empiezo yo. Bye. Hi there. <clears throat> Hi Meg. What are you doing? I'm sitting on my bed with my laptop computer. I'm doing I'm doing my homework. What are you grow, working on? I'm reading and um, easy for Spanish class. Can you chat? for a minute, where are you? i am in, on the internet cafe with my friend carmen. i am having coffee and she's reading a mag magazine. How, how is your family? they are fine. my father working outside. he's mowing, he's mowing the lawn. my mother is out shopping. Where is your brother, Jones? Jones not home. He's playing soccer in the park. Oh wait, my mother is home. She's calling me. I have to go. Okay, bye. Bye. Okay, very good. Thank you very much. There we go. How about we move on into the next couple? Who would I like to be next? I feel like volunteers are over, yeah. so oh wait, oh yeah. Sorry. Uh Robert. Great. Robert, who's gonna join Robert on the practice? Me. All right. So it's Robert and Miriam. When you feel ready, guys, you may get started. Okay, comienza ella. okay. Oh, well... uh -huh. Hi there. Hi Meg. ¿Qué estás haciendo? Hey, Robert. Hello. Parece que se le acabaron las redes. Okay, so, uh, ah, yeah. so he's having issues with the internet well so we continue Miriam uh, i'm sitting on my bed with my laptop computer i'm doing homework what are you working on i'm writing an essay for spanish class can you chat for a minute what are you um i'm in i in an internet cafe with my friend carmen i'm having coffee and she's reading a magazine how is your family? They're all fine. My father's working outside. He's mowing the lawn. My mother is out shopping. Where is your brother? John's not home. He's playing soccer in the park. Oh wait. My mother is home. She's calling me. I have to go. Okay. Bye. Bye. All right. So, uh it's interesting, you know, when you have these sort of friendships, it's like the only communication or the only contact that you have with the people is when you take oh, sorry when you take some time out uh, of like you know of your day to text or send them a few a few messages so this sort of relationship grows into something weird but at the same time kind of strong because it all depends on trust like how much you trust this other person. Um so yeah it's it's uh kind of fun sort of relationship to have, but at the same time I feel like you know we need to be careful when we have this all these kind of relationships as well. But it's still, it's something fun to do and fun to um to have. Now let's move on. Let's see if we get to hear from more people. So we have um Carla Vanessa, Maria Guadalupe, Emily and Azucena and Luis. Who of you guys is willing to do the practice next? Who would like to try it next? okay well, sure so carla vanessa and emily you may start when you feel ready uh, hi there hi megan what are you doing i am sit on my bed with my laptop computer i am doing my homework what are you working on I am writing an easy for Spanish class. Can you chat for a minute? Where are you? I am. I am in a internet cafe with my friend Carmen. I am having coffee, and she's reading a magazine. Mm -hmm. How is your family? They are, are fine. My father's working or seat. He is moving They love my mother is all shopping. Where's your brother? John is not home. He is playing soccer in the park. Oh while my mother is home, she's calling calling me I have to go. Okay, bye. Bye. Right. Very good. There we go. Thank you very much. So uh we have two more people. Oh, wait, three more people. Um Guadalupe, Azucena, and Edenilza. Who of you guys wants to do it next? Okay. Uh Susanna and I think that maybe you're going to be joined by Edenilsson. So Associate as Anderson, please. Okay, commence, yeah. Sure. Super. Go ahead. Okay. Hi there. Hi Matt. Hi. Hi. Where are you doing? I answered on my way with my laptop computer and doing my homework. Okay. Where are you were working on? I'm working in a SA same for Spanish class. Can you check? Hi, Where are you? Uh, I'm, I'm in an internet cafe with my friends Carmen and having coffee and she's reading a mail magazine. How is your family? They yeah, are fine. My father working outside. He is warming the alarm. My mother is out shopping. Where is your brother? John not home. He's playing soccer in the park. Oh well, my mother is home. She calling me. I have to go. Okay, bye. Bye. Okay, there we go. Very good. So one question that I had: do you guys know what is mowing the lawn? ¿Any of you guys knows what's mowing the lawn? No, parece que no. Bueno, mowing the lawn, cuando ustedes escuchen eso, cuando escuchen hablar acerca de mowing the lawn, significa básicamente cortar el césped. Sí, es básicamente lo que pasa, ¿verdad? Cuando hacemos el mowing the lawn, es eso, es cortar el césped. Sí. Así que, eh, o sea, es una, una de esas frases o de esas palabras que se usan muy a menudo. Pero bueno, lastimosamente es el tiempo que teníamos para hoy y para este módulo así que bueno como les había dicho verdad ha sido un gusto conocerles espero que eh, sigan creciendo sigan avanzando y pues nada thank you guys very much for everything you have done so far and thank you for the effort you have put into this process so see you in the next one have a really good life and have an amazing night so bye bye for now gracias teacher bye okay, you're very welcome bye bye